Hola amigos, ¿cómo están? Son las 8:46, amigos, del 28 de marzo del 2024. Estamos jueves santo. Mañana es viernes santo. Aquí en Perú se celebra la Semana Santa y normalmente los viernes se come pescado. Eso no te libera de tus pecados, pero mañana tenemos que llevar pescado a casa, amigos. Por eso nos estamos quedando para pescar hasta las 9 de la mañana. Espero que nos vaya bien, deseando suerte. Hoy toca dormir otra vez en carpa, aunque el gran James está durmiendo en el carro. Deseando suerte, amigos. Marzo ha sido un mes de full chamba, amigos. No he podido salir de casa a pescar, pero ha sido un mes de full chamba. Nos vemos mañana. Chao, chao. Lanzado que siente, tu brazo te duele. Despierta acá, ¿no? Así como le decía del túnel cardíaco, así de cierto, ¿no? Es hora de ir. Está inflamado. Son las 5:15. Amigos, miren, el carrete siempre procuren protegerlo con una bandana, aunque sea, porque la brisa del mar, miren cómo chorrea el agua de las cosas, ¿no? Y esto hace que su carrete empiece a ser óxido o se empiece a corroer por dentro. Protejan siempre su carrete si lo van a dejar así a la intemperie durante la noche. Miren cómo chorrea el carrito. Miren la huella, amigos. La huella que deja la carpa y la arena húmeda. Por eso a orillas del mar todo se oxida. Hay gente acá. Tenemos 6 amigos pescadores en total. 3 a la derecha y 3 a la izquierda. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí está, James. Con un mino, ¿no? Un mino de superficie. ¿Qué será? Un bonito. Una caballa. Un caballo. Cuidado, James, con el bordeo. Que le ganó hacia la traba, un monito. Del día. Está bien, está bien. Ay, ¿qué pasa, señores? No quieren trabajar el día de hoy. Casi se ven tristes todos. Eso no lo respeto. Acá está queriendo malograr, entonces lo que hemos sacado
ha sido para comer, lo hemos hecho cocinar pues, con el pato. ¿Hay idea con Lucho? Sí. ¿Sabes algo, Seixita? No. Nadie se ha puesto a chiquear, ¿no? Como para... Como ¡oh, es buen para... bonito, huevón! ¡Buen bonito, huevón! ¡Mira, pequeñita, huevón! Con el señorito, con el rico, vamos a meter el señorito. Primero caballo, la primera caballo. Con la cuchara, pero con pausa, ¿eh? Todo se va para la casa. Lo malo de la caballa es que me empieza todo baboso. Baboso, caballo, baboso. El gran James se escapó. Se le fue, se le fue. Un mono. Está grandecito. ¿Y por qué a mí no me pican monos? ¿Puedo lanzar un plátano? Toma el suelo. A picar contra el ego, recontra. Sácalo rápido, sácalo rápido. Cuidado, James, cuidado, cuidado. Sí, es un monazo, bonito. Veo mono, bonita cuchara, ¿no? Saludos para Edgar Rubio. Allí en donde esté, en donde se encuentre. Es un obsequio de su parte. El mono, su piel es muy frágil, no debe de rasparse mucho. Parece, ¿no? Porque le ha corrido grande. Monaz. ¡Ay, cucha!
es hora de probar un vinilo, amigos. Con una cabeza emplumada. Debería tener triples. Pero como estoy acá en zona de huracán Titus, hay que evitar la traba. Perfecto. Con el Fulcrum Light de dúo, color amarillito. Doble pique. Solo que viene una ola, amigos. No, no venga solita. Tengo que tener ahí el pez hasta que pase la ola. Y ahora sí. Otro monito. Otro monito. Se activaron. Vamos, vamos. Buen mono, ¿eh? Buen full, pero hay que darle tiro. Un zip. Está bien. ¿Cómo se arquea? No. Te fuiste, chicharrón.
mi chicharroncito se fue. Otro mono para la colección. Nos vamos al zoológico. Otro mono para la jauría. En casa van a comer puro mono. Bonito señuelo, ¿no? Listo. Hasta las 10. Justo. Ya te tenemos que ir a preparar el caldo. Ya, chévere. Ya, nuevo, nuevo, suerte. No tengo hambre, pero tampoco está picando. Ahí está. No, que no está picando. Desgraciado, acá había estado, acá había estado. Cerca al borde. ¡No! ¡Te fuiste! Había estado casito. Vamos, amigos, los últimos intentos. Tenemos que irnos a casa, amigos. Nos esperan para cocinar. Hoy es Viernes Santo y estamos pescando. Todo porque no tuvimos buena pesca ayer y anteayer. Ayer debíamos de irnos a casa. Pero así es, amigos, así es el destino. El destino quiso que el día de hoy nos sonrían los piques. De bonito, aunque sea. Este fulcrum me está dando la suerte, amigos. Fulcrum amarillito. Lo bueno es que puede profundizar. Si tú lo dejas que hunda, profundiza lento. No es como un jig que se va a hundir rápido. Y tampoco es como un mino que se va a quedar suspendido, ¿no? Se va a hundir lento. Y ha habido varios piques en donde en la pausa lenta ha picado. Quizás en zona de olas. Este mino no trabaja muy bien porque es golpeado, pero aquí está demostrando mucha efectividad. Bueno, amigos, algunas capturas no hemos podido grabar, pero hemos sacado unos 5 kilos de mono. Voy a desviscerar. En casa van a estar felices. ¿A qué se refiere?
refresco un ratito y de a desviscerar. Como no haber traído cuchillín, muchachín utiliza el tijelín. Ahí está. Miren, el mono tiene una panzaza recontra larga. Eso quiere decir que tiene una digestión muy prolongada. Estómago vacío. Aliméntense, cangrejitos, aliméntense. Algunos dirán, pero esos monos no cumplen la talla. Para el consumo, amigos, es para el consumo de la casa. No es para la venta. Aparte que estos días no ha habido pesca. Si hubiera habido abundante pesca, ahí sí, tendríamos que devolver. Miren, amigos, puro mono. Dos caballas y puro bonito. Gracias, Poseidón, te pasaste, te pasaste. Nos salvaste la Semana Santa. Su último lance. Bueno, amigos, mientras yo degusto mi alfajorcito, nuestro amigo James hace su último intento. Ya el bonito se ha alejado. Solo está haciendo eso para remojar el señuelo y largar. Aprovecho. La sección de comida llega gracias a Pizzería Mostacho. Pide tu pizza, pídelo ya, antes que se acabe. En Arequipa, amigos. Delivery a todas partes de la ciudad de Arequipa. Pizzerías Mostacho. Amigos, estamos llevando la basura que incluso no es de nosotros, porque muchos dejan acá sus botellas. Piensan que los pelícanos son trabajadores del municipio. Nos vamos. Ucha, y mira, ahí hay una botella escondida. Esa que yo voy a tener. Nos vamos, amigos. Todos ya vestiditos. Pasamos Semana Santa intentando pescar, porque pescar, no ha habido mucho. Gracias, James, por la visita. ¿Algún saludo que quieras mandar? Saludos a mi viejita, a mi amigo Luis también. ¿En dónde? En Lima. Gracias, James, por la visita. Nos vemos en la siguiente aventura, amigos, gracias. Si les gusta el contenido, dejen un bonito comentario, suscríbanse. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.